tal todos? Llegando a la definición del torneo a dos etapas. Nos encontramos en el partido de ida. Los ánimos por ahora bien, calmados, tranquilos. Esta experiencia tendría que ayudar a los muchachos a controlar los nervios en la vuelta. Ahí es donde los quiero ver. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Un partido de 180 minutos donde las equivocaciones se van a pagar muy caras. Los dos muy concentrados, dos equipos que han demostrado ser o estar a la altura de los acontecimientos, una final muy esperada por todos, así que señores, nadie regala nada y a jugar. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Arranca el partido. Entusiasmadísimo va el arco rival. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Quieren generar algún peligro. ¡Muy bueno el centro atrás! ¡Gol! ¡Con esto se abrió el marcador! Y es que seguimos con el partido 1-0. Se equivoca, va la entrega. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ha picado esa pelota! Ha mandado la pelota lejos de su área. Esta es una entrada salvadora. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Ahí se viene, la va a tener. ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Picó el balón! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Hay que tener la suficiente valentía como para hacer lo que ha hecho, ¿eh? Porque bueno, si lo erraba le iban a caer piedras de todos los tamaños, pero ha conseguido el gol bombeándosela por arriba al arquero. Y señores, hay que felicitarlo, no queda otro. ¡Clarísima oportunidad! ¡Qué bien lo pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado...
La volea hubiera sido espectacular. Tiene espacio libre al centro. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. Tenía varias opciones que elegir. Le podía pegar fuerte, la podía meter abajo, pero no. Buscó la vaselina y eso lo hizo lo mejor posible. Llueve el córner al centro del área. Buen cabezazo, pero la pelota se va arriba. Pudo ser mejor. Otra pérdida de balón. Se viene bien pegadito la raya. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hace el mudo. Espectacular atajada. Ha interceptado bien este jugador. Romo. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Pelota que va pasada. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Va la pelota desde el córner a la olla. No creo que este haya sido el final que esperaban. Pelota que va larga. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Y el juego que regresa tras el silbato tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Tiene que intentar cruzarla. Ahí va corriendo por la banda. Y ahí va avanzando nomás. Muy bueno el centro atrás. A ver si esto trae peligro. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ahora entra por la banda. Atento, lo puedes entrar. Gran pelota atrás. Este centro termina sin peligro. Continúa con el esférico. Prepara la garganta. ¡Está! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Fabulosa entrada acabamos de ver. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Se iban en ataque, el árbitro que frena la acción. Oportuno en la recuperación de la pelota. Intensa lucha por la pelota. Se abre camino sin problemas. Muy cerca. Esta es... ¡Golazo! ¡Oh! Lo termina clavando.
enorme recurso para vencer, para sorprender al rival. Ahora viendo la repetición, Fernando, nos damos cuenta de que esa pelota, al pegar en alguien que estaba adelante, se desvía y se mete adentro. Suficiente, es gol, gritalo. Termina la primera parte y si no lo hacía el referí, seguía el festival de goles 5-0. ¡Qué baile! El otro equipo que se retire ya. Hoy nos tiene maravillados, la verdad. Está dando todo en este partido. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. Este pateó mucho. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta, ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen? ¿Suficiente con este baile que han pegado en el partido? Kraneviter. Rodolfo Pizarro. Otra pérdida de balón. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Balón interceptado, no han completado la jugada. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Puede ser buena, se lo juega por el medio. Cerca. ¡Gol! Marcan otro gol y se amplía un ataca. Y a pesar de esto, siguen atacando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha nada más. 6-0. Ha robado muy bien el balón abajo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se les escapó la chimbomba. Oportuno en el corte del balón. A ver qué hace ahora con la que tiene. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rodolfo Pizarro. Avanza sin parar. Tiene oportunidad de cruzarla. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí va la pelota en el área. Ojo con esta, peligro de gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Se viene acercando. ¡Ojo que la clava! Corta muy bien, pero hay peligro aún. ¡Grande reflejo, grande arquero! Era difícil. Córner al corazón del área. Oportuna intervención levantando el balón. Cuidado con esto, puede ser. A ver en qué termina esto. De cuchara la levanta. Impresionante cómo llegó a picar el balón.
posición. Dio un gol con toda la clase de un jugador espectacular. Por arriba del arquero, un lujito para nuestros ojos. Gutiérrez. Maximiliano Mesa. Pedazo de centro que mandó. El balón que sale disparado. Rodolfo Pizarro. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Este pase tiene potencial. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está el ojo. Era ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Se ve escapar por la línea de cal. Ahí va el primer palo. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Parece que la pelota quema, la han regalado. Rodolfo Pizarro. Maxi Mesa. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Ya está preparado el cambio. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota sigue con vida, gran atajada. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Excelente! ¡Cómo tapa! ¿Y si se lanzan a contraataque? Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Brillante! ¡Cómo picó la pelota! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad es que el día de hoy han estado... ¿Penal? ¡Penal! ¡El árbitro lo ha decretado! ¡Es penal! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Se anotan, imagínense, esta se lo llevan con moño. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Cómo se nota que está acostumbrado a esta presión este jugador, ¿eh? Fíjate, ni le tiembla el pulso. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Atento, que continúa en juego la pelota. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.
Continúa con el esférico. ¡Prepara la garganta! ¡Ahí está! Muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco el tiempo. Gracias otra vez.
¡Qué partidazo tenemos seguramente! Uno para el recuerdo, la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Este es el partido decisivo en la historia. Ya queda la temporada regular, las eliminatorias. Vamos a ser testigos de una lucha de titanes. ¡Qué espectáculo que nos espera, Mario! Aquí estamos ya, preparados para lo que se viene. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Ya estamos en el partido de vuelta. Los dos equipos lo han dado todo, no solamente en el primero, sino en toda la temporada. Y querrá tener un final feliz. Así que la concentración puede ser clave en un partido tan importante. Esta es la alineación titular de Monterrey. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelota muy cerca del arco contrario. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Bueno, podría poner un 4-3-3, ¿no? A mí estos equipos que salen a buscar el gol me encanta. Yo te podría decir que he visto tanto fútbol y quiero ver más fútbol todavía en mi vida, que lo defino de una manera. Dinámica de lo impensado. Sí, no deja de ser una buena definición, pero yo lo definiría como la máquina de lo trabajado. Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante. Nos ponemos las pilas. ¡Va el centro! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Pelota al palo! Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Sigue sin parar, gana Terry. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. No sé si lo quería terminar, lo cierto es que el árbitro le dice que para él el partido se acabó. Sí, el equipo se queda con 10 hombres, apenas comenzó el partido. Se viene solo ante el arco. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa, ¿eh? Fíjate que ha hecho 3 goles en los 3 partidos. Es
esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Gran evita. Rogelio Funes Mori. Ahí va la pelota en el área. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Otra vez la bocha cambia de dueño. Está superando fácilmente la marca. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Sigue, no abandona el ataque. Va a venir el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Directo al travesaño. Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí se viene otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien señalado el offside. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Puedes entrar. Entra corriendo por el lateral. Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. Gran pase, puede ser. Hay un rebote claro. Pinto. Ahí lo tiene. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Esa pelota es buena, cuidado. Esta parece buena, ojo. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Le pegó. Ser importantísimo. Qué bien aprovechó el equipo rival de la pifia del arquero para marcar el gol, a pesar de que en primera instancia pudo haber hecho un poquito más el gol. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Gran Eviter. Moreno tiene la pelota. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Rogelio Funes Mori. Defiende bien para recuperarla. ¡Le pega ahora! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Llueve el córner al centro del área. Guerra. Rey. Esta es buena, parece buena. Pero el gol será anulado por fuera de juego, increíble.
clarísima oportunidad. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y con esto la pizarra 2-0. Robo. Si sigue por ahí hay espacio. Cruza la pelota y puede ser. Horrible, el córner terminó en el rival. Robo. Gran evite. ¡Gol! ¡Grosso! Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Guerra. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Rogelio Funes Mori. Tremendo el bloqueo. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Oportuno en la recuperación de la pelota. Gran jugada, queda en posición inmejorable. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Gran evite. Rogelio Funes Mori. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Esa pelota ha salido al lateral. Atentos que lo que se viene es un cambio. Guerra. Cierra. Sigue ganando terreno con la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo, estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Rogelio Funes Mori. Tiene ganas de pegarle. Un maravilloso bloqueo. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ya solo queda el portero. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo.
La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahí se quedan con la pelota. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco, atentos con este tiro libre. ¡Qué bien! Buen remate, pero por la próxima, pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. ¿La podrá meter por ahí? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Ha conseguido muy bien ese balón. Guerra. Este pase tiene potencial. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie. ¡Le están sacando ventaja! Este partido es una verdadera locura. 6-1. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Continúa con el esférico. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ya está en posición para meter el centro. Nunca ha salvado una clase de frentazo espectacular. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Solo le queda el arquero. Atento que puede ser este balón. ¡Gol! ¡Gol! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Puedes entrar. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahí van los dos buscando la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Les pitaron penal otra vez! ¡Increíble! ¡Dos penales en un mismo mascón! ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Y está todo preparado para que se...
realice el cambio. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Rogelio Fremoni. Buena pelota entre líneas, hay chance. Le pega y se va por poco afuera. ¡Se viene! ¡El pitazo final ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte, grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tenés, Fernando! Realmente no veían la hora de que sonara el silbato. Y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa. Han sido campeones. Y ahora, todo bien. Es gigantesco el escenario que ha montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Esa pelota es buena, cuidado. Bueno, ante todo le agradezco que se tome el tiempo para contestar nuestras preguntas hoy. Agradecemos nuevamente.